Gracias. Buenas noches, bienvenidos un miércoles más a Tiempo al Tiempo. Quiero darles las gracias por su cariño, por cómo nos reciben cada semana. Esta noche les voy a presentar un programa de lujo, porque vamos a tener aquí a la tonadillera más famosa y más querida de España. Una mujer de bandera que ha sabido llevar las riendas de su vida y conseguir el respeto, el cariño y la admiración de todo su público. Hablaremos con ella de su vida, nos contará muchas cosas, pero también contaremos esta noche en Tiempo al Tiempo con grandes artistas. Vean nuestro sumario. Isabel Pantoja abre su corazón en Tiempo al Tiempo. De sus recuerdos del pasado a la ilusión de un nuevo amor. La intensa vida de una gran artista. Isabel Pantoja en Tiempo al Tiempo. Misterio y espectáculo unidos de la mano de dos personas capaces de leer nuestros pensamientos. Mark Salem, el mejor mentalista del mundo, y Anthony Blake demostrarán esta noche el poder de sus mentes. Suelen ser marginadas por la sociedad, aunque algunas llegan a triunfar. ¿Recuerdan a La Veneno? Con ella y otros travestis descubriremos el lado humano de estas mujeres con cuerpo de hombre. Teresa Rivero, Cristina Sánchez y Rosa María Calaf. Tres grandes mujeres que luchan en un mundo de hombres nos contarán sus experiencias en Tiempo al Tiempo. Pues sí, queridos amigos, seguidores de Tiempo al Tiempo, ni que decir tiene que es una noche para mí de privilegio estar aquí con una artista a la que admiro muchísimo y por la que siento, y creo que ella también comparte, es esa amistad de tantos años. Hablaremos de sus éxitos, del amor, de las penas que también ha habido en la vida de Isabel Pantoja. Ella está aquí, acaba de llegar, se está poniendo guapísima. No hace falta que se ponga muy guapísima porque ella ya lo es por naturaleza, pero se está preparando de una manera muy especial para acudir a esta cita en Tiempo al Tiempo. Estará dentro de un momento, pero después estarán con nosotros otra vez Blake y Salem, porque vamos a recibir con un aplauso, como ella se merece, a la gran Isabel Pantoja. Hija, qué bien. Ay, qué recibimiento. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Concha. Y a este público maravilloso. Tenía muchísimas ganas de volver a estar contigo así, cerquita. Estás muy guapa, Isabel. Muchas gracias. Tienes ojitos de enamorada. Hay una canción tuya, uno de tus mayores éxitos, que dice: hoy quiero confesar que estoy enamorada. Yo lo digo en Valladolid. Sí, sí. ¿Quieres confesar que estás enamorada, Isabel? Bueno, Concha, yo estoy enamorada de la vida. De la vida y te digo una cosa, desde hace un año, concretamente ahora en el mes de febrero, estoy más enamorada. Cuando lo pasé tan mal y veo la vida de otra manera. Y estoy enamorada de mis hijos, de la persona con la que comparto mi vida, de mi madre, de mis amigos, de la gente que quiero y de la gente que me quiere. Bien. Todo eso está muy bien, pero te has ido un poquito por los cerros de Úbeda. No, te he dicho de la persona que comparte mi vida. Bueno, también, por supuesto. Pues de eso vamos a hablar, pero dentro de un momentito nos vamos a publicidad y enseguida estamos con Isabel Pantoja. Aquí no está. Se lo pierdan. Tiempo al Tiempo, un miércoles más y con una persona a la que yo admiro muchísimo. Y además yo creo que tengo la suerte, porque ella no da su amistad a todo el mundo. Pero yo creo que tengo la suerte de haber entrado alguna vez en tu casa y alguna vez en tu corazón. Además, de verdad,
Yo creo que esa es la única persona que yo le mandaba a mi niña a su casa. Es verdad. Y a través de nuestro amigo Juan Pedro. Sí. Te la mandé con todo el cariño para que la conocieras. Y no había ni fotógrafos ni nadie. No. Y además fue ella sola con él. Bueno, luego hablaremos de tu niña, que está preciosa, y de tu chico también. Claro que Pero te he dejado un poquito y he dejado a todos nuestros espectadores que estamos hablando de que vuelves a estar enamorada. De Diego. Sí, Diego sí, Gómez es sí. empresario, exjugador de baloncesto. Sí. Un hombre tan alto, yo no lo sabía. ¿Y qué sí. has visto en él para volverte a enamorar? Después de tanto tiempo, Isabel. Bueno, es una maravillosa persona. Es un ser muy bueno. Es una persona cariñosa, es educado, es un ser entrañable. Y eso me hacía mucha falta. Pero fíjate que tantas veces te he oído, he leído, me han contado que tú decías, nunca podré volver a enamorarme de otro hombre que no sea Francisco Rivera. Es verdad que lo he dicho muchísimas veces. Te enamoras, quizás sin pretenderlo. La vida te da muchas sorpresas. Y yo he tenido la grata sorpresa que a los 45 años que tengo, después de muchísimos años sola, he encontrado una persona que espero, porque no se sabe nunca si eso puede continuar, no puede continuar. Ojalá y sea así, porque nos llevamos muy bien, estamos muy bien juntos, pero está en mi vida y espero que sea para mucho tiempo, ¿no? Has dicho una cosa, Isabel, y a mí se me ha puesto la piel de gallina. Si estuviera aquí nuestra querida y recordada Lola Flores, acabas de decir, tengo 45 años, no se te ocurra volver a decir ¿Por eso. ¿Por qué? Si lo sabe tu España entera. Pero luego cuentan. A mí me lo cuentan todos los años, desde que empecé a cumplir los 17, ya todos los años me dicen la edad, además correcta, ¿eh? Ni me han puesto ni me han quitado. Pero me siento muy feliz, estoy en plena madurez, estoy, no sé, contenta conmigo, me siento muy tranquila. Tengo dos hijos maravillosos, por los que realmente estoy aquí contigo, y eso es importante. Yo te lo agradezco enormemente, porque mira que te lo habíamos pedido. Sí. Bueno, la vida de Isabel Pantoja es una vida apasionante, llena de triunfos, llena de tristezas, uh-huh. una gran tragedia. Uh-huh. Vamos a ver un poquito de lo que ha sido tu vida hasta hoy. Okay. Sus primeros pasos de artista los dio a los 13 años, acompañando con el baile y las palmas a su primo Antonio Cortés, Chiquetete. Pero un empresario la convenció para cantar en un tablao, interpretando versiones de éxitos de Rocío Jurado, Juanita Reina y Marifé de Triana. Cinco años después grababa su primer disco como estrella. Fue por tu voz o Un rojo rojo clavel fueron algunos de los temas de su debut discográfico. Pero aún le quedaban más pasiones por descubrir. A los 24 años conoció al gran amor de su vida, al torero Francisco Rivera Paquirri. Tres años después de aquel flechazo, tendría lugar la que se denominó la boda del año. Miles de sevillanos se agolparon en las inmediaciones del templo para admirar a la radiante pareja. La vida le sonreía. Y a pesar de los éxitos cosechados, Isabel, embarazada de 3 meses, anunció en 1984 su retirada de los escenarios. Quería dedicarse por entero a lo que ella más amaba, su marido y su hijo. Pero el destino no quiso complacerla. Paquirri sufrió la acogida que acabaría con su vida y con los sueños de Isabel. Se convertía entonces tristemente en la viuda de España. En 1990 el cine llamó a su puerta.
Yo Soy Esa y El Día Que Nací Yo fueron dos éxitos de taquilla en los que también demostró sus dotes de actriz. Arropada por familia y amigos, Isabel consiguió rehacer su vida. La alegría volvió a su casa con la adopción de la pequeña Isabel, de origen peruano. En la actualidad, Isabel Pantoja ha encontrado de nuevo el amor junto al empresario Diego Gómez. Él y sus hijos Francisco José e Isabel hacen que día a día la reina de la copla vuelva a sonreír. Yo siento muchísimo, Isabel, siento muchísimo. Hemos pasado pequeños fragmentos de tu vida y te has puesto a llorar. No pretendíamos eso. Lo sé. Y en ningún momento hacerte pasar un mal rato, pero es tu vida. Es mi vida y la llevo y es así y tengo que aceptarla. Lo que pasa que no solamente... ¿Sabes lo que me sucede, Concha? Que yo... Eso lo llevo dentro, ¿no? Las imágenes normalmente no las suelo ver. No las he visto, ¿no? No te hemos puesto ninguna imagen. No, por supuesto. Y os lo agradezco en el alma de porque... De la jornada, ni mucho menos. No, mira, no hemos hablado entre nosotros. Sí. No hace falta, no va este programa de eso. No, simplemente, pues... Verle. Claro. Es muy duro. Sí. Sigue siendo muy duro. Sí. A pesar de esos 18 años. La vida, ¿tú crees que te ha dado mucho? Te ha dado grandes éxitos... no es difícil, no es fácil, quiero decir, tener una carrera tan sólida como la tuya, grandes éxitos, pero, no sé, quitarte de repente al hombre que amabas. Llevabais 15 meses casados. 17. ¿No? 17 meses casados. ¿Crees que se ha portado mal la vida contigo, Isabel? Conmigo no, con él. En los comienzos de tu carrera, que fueron muy difíciles, tuviste el apoyo siempre de tu madre. Sí. Fíjate que muchas veces se dice, y no en sentido peyorativo, uh-huh. entiéndeme bien, sí, sino sí. con admiración. Siempre, siempre. Eres como la madre de la Pantoja. Y si alguien lo dijera en sentido peyorativo delante de mí, yo me tiraría directamente a la yugular porque lo ojalá... Sé. Todas las personas que quieren dedicarse a esta profesión tuvieran una madre. Ojalá. Como doña Ana. Ojalá no hacía falta ni una academia siquiera. Bien. No, bueno, a mí no me hizo falta, la verdad. Tu madre ha sido el apoyo, te ayudó en los momentos más difíciles. ¿Qué significa y qué ha significado tu madre para ti, Isabel? Bueno, hablarte de mi madre es... Mi madre ha sido lo más importante de mi vida desde que nací, porque gracias a ella estoy... aquí en este mundo, ¿no? Tuve la gran suerte de ser su hija y gracias a mi madre he logrado muchas cosas en la vida. Ha creído siempre en mí desde, yo creo que desde el primer momento que me vio, desde que me vio nacer, ya creyó en mí. Y la única persona en mi casa que sabía que yo iba a ser alguien importante en el artisteo, ¿no? En el mundo artístico, era mi madre, confiaba en mí plenamente. Y si mi madre no la hubiese tenido a mi lado, yo no sería lo que soy. Yo encuentro que tu hijo, Francisco José, se parece muchísimo. Sí. Muchísimo. Sí, sí. A tu madre. Sí, que se parece, sí. Sí. Bueno, ¿cuándo conociste a Paquirri? Fue un flechazo. Tú no le conocías de nada, le admirabas como torero, sabías quién era, lógicamente. Sí, yo no he sido nunca muy taurina. Mi padre sí lo era y era muy currista. Pero yo taurina no he sido nunca. Me invitaron a Jerez a una corrida de toros donde toreaba José María Manzanares, Francisco Rivera y no sé si era Rafael de Paula. Y no, me invitaron unos amigos y fui. Y él se acercó
a la barrera donde yo estaba y simplemente nos miramos. Y ahí fue un flechazo. ¿Flechazo? Total. En ese momento tú estabas empezando una carrera de éxitos. Total, una carrera muy bonita que estaba empezando. Tenía 23 años, 22 tenía cuando yo conocí a Paco. Y yo ya tenía un novio ya como para casarme y todo eso. ¿Sí? Sí, sí, sí. Lo pasa que no voy a dar su nombre porque para qué, ya está casado y es... Lo voy a mantener en silencio, no merece la pena tampoco. Ahora es un gran señor, un gran amigo además. Y lo vi y tuve que hablar con él y le dije, creo que me he enamorado de verdad. Lo que tengo contigo no es lo que yo siento por esta persona y me morí cuando lo vi. Y él también. A pesar de todo lo que se haya dicho, él se fue lleno de amor. Tú lo sabes mejor que nadie. Yo y mucha gente más, pero sobre todo yo. Bueno, y os casáis y decides dejar tu carrera. ¿La dejé? Sí, Concha, porque yo soy artista, no la fuerza, pero sí por necesidad. Mi padre fallece en el año 74, yo tenía 17 años y el único medio de ganarme la vida era cantando. Y de llevar a mi familia hacia adelante porque mi padre nos dejó todo el cariño del mundo. Que por supuesto eso nos bastó porque seguimos todos vivos, gracias a Dios. Y me dediqué a trabajar y a criar a mis hermanos y a mantener a mi familia y me siento orgullosísima de haberlo hecho. Y me dediqué a eso porque era lo que yo sabía hacer, lo que mi madre me decía que yo sabía hacer. Tuve la gran suerte. Cuidar al marido luego. Sí, luego no, todo. Yo lo que quería era casarme, la ilusión mía desde pequeña era casarme, tener hijos y vivir en mi casa y ser una ama de casa y guisar, que me encanta, y estar tranquila. Yo el mundo artístico realmente no lo sé vivir. Fíjate que has dicho mi una forma cosa... de ser no va con el mundo artístico. Has dicho una cosa, Isabel, mi forma de ser no va con el mundo artístico. No. ¿Quién lo diría, no? Una mujer como tú, tan segura de ti misma, que entras sí, en los escenarios no. Y sí, en los ahí platós. Sí, ahí me juego lo que quieras con quien sea, pero fuera de ahí no, seguro me ganarían. Pero yo sé que eres una ama de casa estupenda. Sí, lo eso sé, sí. Me consta. Eso sí, ahí también gano. Y has dicho que guisabas muy bien, luego hablaremos de eso. Pero también me decían, pues ya sabes que tenemos amigos comunes, sí, que me contaban cuando iban a maquillarte, ajá, me decían, es que están enamorados, son dos tontitos. Y además Isabel le tiene ganado por el estómago, porque sí, guisa también como su madre. Le encantaba que yo cocinara. Entonces era muy joven yo, ¿no? Pero ya se me daba bien. ¿Nunca pensaste que le iba a ocurrir una tragedia semejante? ¿No ibas a verle torear nunca? No. Yo le acompañaba y estaba con él, pues, en el hotel esperando como casi todas las mujeres de toreros, ¿no? Pero como me quedé embarazada el primer mes, pues ya no podía viajar continuamente como yo quería y no me sentía bien, todo ese tipo de molestias, ¿no? Pero yo siempre, casi siempre le acompañaba. ¿Y dónde estabas aquella tarde? Pues en casa. De septiembre. En casa. En casa. Uh-huh. Además era la última corrida, ¿no? Sí. ¿Ya? Se iba... Nos íbamos... ¿Os ibais a América? A Venezuela, que nos entregaban un trofeo a la pareja del año, pero aprovechando para descansar. Él, por supuesto, y yo acababa de tener al niño prácticamente. Pues nos vamos los dos y dejamos al niño con la abuela. ¿Y estabas escuchando la radio? ¿Tuviste alguna noticia? No, a mí me llamó su hermano. Me llamó su hermano. Y me dijo, vente para acá. ¿Pasa algo? No te preocupes, que Paco quiere que estés con él. Y yo no sé cómo llegué, pero llegué. Y estaba sola en casa. Y un presentimiento, lo mismo. Sí, lo tuve, que sí, el por día supuesto. Que te enamoraste de él. Sí, lo tuve, yo lo tuve en el camino de Sevilla a Córdoba. Yo sabía que, de la forma que yo escuché la voz de su hermano, fue tremendo. Tremendo. ¿Y te quedas sola con tu niño? ¿Has tenido que ser? Siete padre meses tenía, sí. ¿Y madre? ¿Tenía cuántos años? Siete meses. Siete meses. Uh-huh. Y has tenido que ser padre y madre de ese niño. Y de repente un día, después de mucho tiempo, decides tener a tu hija. A Isabel. A Isabel. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Qué necesitabas? Yo ya estaba llena con Francisco, por supuesto.
pero la ilusión de mi vida era tener una niña. Y Dios me dio a Isabel. Tuve la gran suerte de tenerla. ¿Cómo vivió? Porque, bueno, todos conocemos a tu niña, yo conozco a tu niña, que es un encanto, es la bomba, será otra Isabel Pantoja, ya lo verás. Pero bueno, ¿cómo ha vivido Francisco José durante todos estos años la falta del padre? O cómo le recuerda, o qué has hecho tú para que tenga viva la imagen de su padre, Francisco José? Ha sido una labor bastante fácil porque sin su presencia, que esto lo difícil que se pueda... que se puede, pues mira, no tenerlo físicamente es tremendo, ¿no? Pero ha sido muy fácil al mismo tiempo porque yo he enseñado a querer a mi hijo a través de mi amor hacia Paco. Y mi hijo ha querido a su padre desde que, desde ahí, desde que empezó a hablar. ¿Dónde era eso que estamos viendo, Isabel? ¿Tu vuelta, esa, ¿no? Es mi reaparición, que tuve que volver. Y tuve que volver. ¿Por qué? ¿Por qué decías, pues mira, volver? ¿Qué edad tenía el niño? Francisco tenía ahí un año y medio. Año y medio. Año y medio, y decidí volver por muchos motivos. El primero, porque tuve suerte de tener a mi hermano Agustín a mi lado. Tuve a toda mi familia, por supuesto, pero mi madre se dedicaba más a mi hijo. Yo estuve un año totalmente... que no me acuerdo prácticamente de nada, pero se llegó a decir que incluso habías pensado en el suicidio. Yo, como siempre, preguntaba a los amigos más cercanos. Sabíamos que estabas deshecha, encerrada en casa. Son momentos que ni un hijo, por lo menos para mí, en ese momento, hoy me lo cuentas y a lo mejor te digo, me lo pensaría, ¿no? Pero en ese momento yo no quería ver ni hijo, ni madre, ni padre, ni nada, de nada, de nada. Yo me quería morir, de verdad. Yo necesitaba eso nada más, yo me quería morir. Lo sentía y era lo que deseaba. Pero gracias a mi hermano estoy aquí sentada. ¿Tu hermano? Mi hermano Agustín, que sacrificó toda su vida artística, porque ya nunca más pudo levantar su vida artística, digamos, aquí en España, ¿no? Se tuvo que ir del país porque no había manera. Y yo le debo eso a mi hermano, le debo mi vida. Y te anima, te induce, te fomenta. Necesario, porque también fue necesidad. Yo tenía, pues, una posición buena, pero mi niño tenía 7 meses. Yo no podía estar toda la vida sin trabajar. Y se tomó la decisión de salir. Y me pusieron ahí en el escenario a través de mi manager de entonces, que ya hoy día no me lleva, y salí a cantar, no sé cómo, pero lo hice. Bueno, seguimos hablando, claro, contigo, sí. Isabel, ¿me perdonas un momentito? Uh-huh. Ustedes siguen ahí, se toman un vasito de agua, miran los consejos publicitarios, que también está muy bien, y volvemos con Tiempo al Tiempo. Isabel Pantoja, hasta ahora. En Tiempo al Tiempo, queridos amigos, estoy con Isabel Pantoja, haciéndole pasar malos ratos. Y también buenos. ¿Por qué te hago recordar? Pero es bueno recordar, ¿no, Isabel? Sí, es muy bueno. Pero yo lo llevo siempre a flor de piel. Claro. Es bonito. Yo supongo que es tremendo para ti con esta carrera, siendo... Estaban diciendo ahora, ¿no? ¿Cómo habéis dicho que era Isabel Pantoja? Majestad de la copla, ¿ves? Teniendo todo este público que te quiere, que ha venido hoy especialmente, y yo pesadísima haciendo así, ¿no? En la ¿sabes herida. Qué pasa? Que tengo que agradecer a este público, por supuesto, que son maravillosos, como todo el que me quiere desde el principio y está con Isabel, porque ya no, aparte de que me quieran como artista o que me admiren unos más, otros menos, porque eso es normal. A mí me quieren como persona y eso es muy difícil. ¿Te quieren como persona? Eso sí. Sí, es verdad. Afortunadamente. Y lo noto, lo notamos. Bueno, vamos a volver a hablar de Isabelita. Venga. ¿Qué te ha dado ella a ti y qué le has dado tú a ella? ¿Quién da más? Porque ella regala, pero tú das. Yo le doy todo mi amor, todo el cariño que se le puede dar a un hijo. Y ella me ha dado
esa felicidad tanto a mi hijo Francisco como a mí, porque nos vuelve locos a los dos, nos tiene enloquecido porque es una niña maravillosa, entrañable, graciosa, aparte de que es una belleza, pues yo qué sé, es todo, ahora mismo es todo, me ha vuelto a dar la vida. Sí, porque tus hijos han sido, Isabel, el motor de tu vida. Han sido y son. Mira qué monada que no puedo seguir. Mira cómo hablando. Se levanta el vestido. Mira. Me acuerdo que un día en mi casa, el micrófono. Nada más entrar. Qué mona es, por Dios. Bueno, tú... Ahí tenía 14 meses. Ya. Sí. Oye, tus hijos han sido el motor de tu vida. Son lo el motor, siendo, sí, son sí, el motor por supuesto, de tu vida. Por supuesto. Porque luego volveremos a hablar de, claro que sí, del amor, que es muy necesario para la vida de una mujer y sobre todo para la vida de una mujer tan importante como es Isabel Pantoja. Pero tú has tenido familia, amigos, pocos pero buenos, sí, íntimos. Sí. ¿Qué ha pasado con María del Monte, la madrina de tu hija? Te lo cuento. Sí, si quieres. Sí, si sí, quieres. Sí, por supuesto. Pues mira, María es la madrina de mi hija porque así lo decidí. Es una persona maravillosa, es una gran artista a la que yo respeto y por supuesto por ser la madrina de mi hija no pasó nada, simplemente sigue siendo la madrina de mi hija, nada más, lo que ha sido. Bien. Gracias. No, ella lo ha explicado muy bien. Claro. Su amistad, bueno, pues las amistades van, vienen, pero sí, sigue siendo. Pero ella sigue siendo. ¿La amistad se ha roto? No, bueno, ella llama a casa y pregunta por la niña cuando le apetece, cuando puede, su trabajo se lo permite, y mi niña habla con ella, por supuesto que sí. Aquí no ha habido ni malos rollos ni nada de nada, no tiene por qué haberlo. Pues entre personas civilizadas no existen esas cosas. Hablando de malos rollos, uno de los buenos rollos, de las grandes alegrías de tu vida, ha sido que Fran y Eugenia te llevaran a su niña a casa. Yo eso lo he leído y, sí, y me ha alegrado muchísimo. ¿Qué significó para ti? Pues mira, hace un año, aproximadamente, porque la niña era pequeñita, tendría un año y algo, y llamó a casa para preguntar por su hermano, habló conmigo y me dijo, Isabel, es que quiero llevarte a mi hija. Yo me quedé, yo qué sé, helada, ¿no? Porque no me lo esperaba. Me sentí muy feliz porque he podido, aunque sea una sola vez, tomar en brazos a la nieta de Paco. Y me sentí súper feliz y muy agradecida, mucho. Ha sido tanto a Francisco como a Eugenia. Un bonito detalle, un muy bonito, entrañable muy bonito detalle. De verdad no lo olvidaré nunca. Entonces ya las relaciones entre la primera familia de tu marido y tú están arregladas. Con tu hijo se han llevado siempre estupendamente. Yo es que no he tenido mala relación nunca. Es que lo he dicho hasta la saciedad, pero se empeña. Jamás he tenido una mala relación con nadie. ¿Ni con Carmina? No, para nada. Yo no he tenido con Carmina Ordóñez ni un sí, ni un no. Nada. Ni con Fran, por supuesto, ni con Cayetano, que son los hermanos de mi hijo, los hijos de Paco, a los que he querido muchísimo, muchísimo. Y he estado muchos años con ellos, desde que eran pequeñitos. Y, por supuesto, la familia de Paco, nunca. Jamás me he peleado con nadie. Tengo esa gran suerte. Y Francisco José, Cayetano, ¿cómo se llevan? ¿Cómo pues se llevan, mira, los hermanos? Se llevan divinamente. Yo enseñé a querer a, aunque en la lejanía, pero a mi hijo lo enseñé a querer. Le enseñé a querer a sus hermanos desde que era muy chiquitito. Él sabía que tenía dos hermanos y cuando fue ya mayorcito, pues decidió, mamá, yo quiero llamar a mi hermano mayor, pues llámale, mi vida. Jamás le prohibí a mi hijo que fuera a ningún sitio con ellos. Nunca, al contrario. Lo que pasa es que era el más pequeño. Y tenía que tomar la decisión, en este caso, Francisco, claro, el mayor. Y cuando llamó, siempre fue bien recibido. Siempre. ¿Es así? Siempre. Bueno. Y siempre lo será, ¿eh? Porque yo miro a Francisco Rivera Ordóñez y miro a Cayetano Rivera Ordóñez y veo a Francisco Rivera Paquirri. Bien, eso, mira.
Es así. Por respeto hacia él. Querida amiga, esa no es solo una buena respuesta, sino una respuesta que te ha salido del corazón. Es que es así. Y lo mejor que hemos dicho esta noche. Lo mejor que has dicho sí, esta noche. La verdad es que sí, porque lo mira y pienso en Paco y diría, ¿qué haría su padre? ¿Recibir a sus hijos con los brazos abiertos? Pues él no está, lo hago yo. Muy bien, Isabel. Ellos lo saben, además. Y me dirijo a la cámara, pero ellos lo saben. Pues vamos a pasar página. Venga. Y vamos a hablar de tú. Bueno, de entrar en el mundo de, como empresaria. Oh. ¿Sí? Porque nada es fácil. Nada es fácil esto en menos, la vida de Isabel Pantoja. Te cuesta todo mucho trabajo. Uf. Triunfar en el teatro, oh, tu matrimonio. Me está costando todo. Bueno, ¿qué pasa? Lo que pasa es que soy más cabezona que... Sí. Soy de estas... Bueno, pero va bien el negocio, es muy difícil. Sí, este va muy tipo bien. De negocio. Ahora está más flojito, lo tengo que decir, porque es así, porque es invierno, porque la costa es verano, está claro. Y se está haciendo una clientela. Yo pienso que es un restaurante muy joven, llevamos 6 meses nada más. Y le pido a Dios que nos dé salud para poder tener una bonita clientela y que la gente salga súper contenta. Y que salga... Pues, en Fuengirola está, ¿verdad? Sí. Yo todavía no he ido, pero ya... Pero tienes que ir, ¿eh? Hombre, en cuanto tenga un ratito, en sí, cuanto porque pueda. No tienes día libre. Pero dime una cosa, ¿tú has montado este negocio tan, tan difícil, eh? Ladrillo a ladrillo. Ladrillo a ladrillo, sí. Lo sé muy bien. ¿Para tu hijo? ¿Para Francisco José? Para los dos, ¿cuando sí, termine sí, la carrera? Sí. ¿Para los dos? Sí. ¿Para Isabel también? Sí, para el día de mañana, que yo pienso que a mí me... Pues, no lo sé, que me quedará en este mundo del arte, pero... hasta que esté muy bien todo, pero cuando deje de estar, pues tenemos que tener algo, sobre todo para ellos, para que puedan dedicarse a quizás ponérselo un poquito más fácil, ¿no? Intentar ponérselo más fácil para sí, que sea un buen trabajador, porque yo sé que mi hijo ni va a cantar, ni va a ser torero, ni va a ser arquitecto, porque no le gusta, y él le gusta eso, ha visto lo del restaurante y está como muy ilusionado. Es muy pequeño, bueno, pequeño. 18 años va a ser ya, el ¿no? sábado, si Dios el quiere. ¿El sábado? Sí. Felicidades desde aquí, cumple, Francisco José. Me cumple su mayoría de edad y me siento muy orgullosa. Pues le damos un aplauso, Francisco José, felicidades. Bueno, yo te tenía que hacer una pregunta... En el que yo no me voy de aquí ni te vas tú sin que me cuentes cómo es el pollo a la Pantoja, que se lo vamos a hacer el sábado, se lo vamos a hacer a Francisco José. Yo lo voy a hacer en mi casa para celebrar el cumpleaños de tu hijo, ya ves tú. Te digo cómo se hace. A ver. Vamos a ver. Queridos amigos, voy a decir por primera vez y exactamente cómo se hace el pollo a la Pantoja, porque normalmente cuando da la receta siempre me he callado dos o tres cosas. ¿Ah, sí? Sí. Hoy en tiempo al tiempo. Pero hoy primicia te lo voy a decir. Para tu amiga. Bien. Hoy te lo voy a decir, para que lo pueda hacer Concha cuando ella quiera y todas las personas que están aquí y las que me vean. Pues nada, se coge el pollo, controlarte. Si puede ser de corral, mejor. Pero si no tiene de corral y es el normal, pues nada, el normal. Se parte a trocitos, muy limpito todo. Se parte 3 tomates, 2 pimientos, cebollita, mucho ajo. Y todo se rehoga. Perdón, perdón, ¿cuánto ajo? Una cabeza. Se parte de ajo. El pollo en trozos. En trocito. 2 tomates. Cebolla. Cebolla, una cebolla grande. Una cebolla grande, sí, partidita. 2 pimientos verdes. Bien. Todo muy picadito, muy menudito, todo recortadito. Bien. Y una cabecita de ajo igual, todo picadito, todo picadito. Y se pone todo en crudo con su sal. Se rehoga todo y luego se le pone una mata de romero. Mata tiene que ser. No romero molido, no. De ese que viene en frasco. Una mata de romero. Bien. Yo como que lo tengo en mi casa sembrado, pues no tengo más remedio que echarlo así. Una mata de romero, un poquito de... ¿Me acordaré? ¿Tendré el arte de acordarme? Ese era el secreto. No, pero si me lo voy a acordar. No, me tengo que acordar. Albahaca, ¿no? No, una hoja de laurel, mira qué arte más grande. Una hoja de laurel, la mata de romero y un poquito de... Orégano, un poquito de orégano. Y ya está, y un poquito de pimienta, no tiene más. La sal ya la he dicho. Perdón, ¿chorrito de aceite? Sí, claro, para el sofrito tiene que ponerle el aceite. Bien. Su chorreoncito de vino blanco y a ponerlo a hervir.
Y ya está, y tú, ¿Fuego lento? ¿Cuánto tiempo? Fuego lentito, hasta que esté el pollo tierno. Sí. Y está riquísimo. Muy bien. Y además yo esa receta quiero dejar muy claro que en el restaurante hay maravilla, se come divinamente, hay maravilloso marisco, maravilloso pescado, una carne estupenda, unos platos, porque mi restaurante es andaluz. Los platos que hay son todos andaluces. El pollo a la Pantoja está lo último en la carta. Y lo puse porque yo lo he hecho desde muy pequeña. Le dije a mi madre, mamá, lo voy a hacer yo hoy. Y ya se me quedó esa receta, pero vamos, que no solamente hay pollo a la Pantoja. ¿Eh? Que quede claro. Lo haremos porque es fácil, gracias. Gracias. Pues, hemos hablado de todo esta noche en Tiempo al Tiempo, Isabel, de todo. Me has dejado que esté con el dedo ahí, claro que sí, hurgando en la herida. Pero vamos a hablar del amor. Empecé diciendo que te veía enamorada. Te pregunté si estabas enamorada. Me dijiste que sí. Uh-huh. Pero tú dijiste en una ocasión, lo he leído, que nunca volverías a casarte. Y te lo vuelvo a decir. No está en mis planes. En mi vida no está ahí. Y tengo la gran suerte que con la persona que comparto... Diego Gómez. Diego. ¿Lo acepta eso? Sí. Sí, porque él es un soltero de 45 años también. Entonces, lleva toda su vida soltero. Y ahora, pues, tampoco es necesario casarse para estar feliz. No sé, yo pregunto. No, no nos vamos, Isabel, a casar. No os vais a casar. No. Tenéis una relación estable. Sí. Y muy bien aceptado por tus hijos, no tanto por Isabelita. Ah, Isabelita es que es más especial. Claro. Francisco ya es un hombre, comparte más con él, disfruta, no lo sé, pero Isabelita es que está muy enmadrada y siempre tiene que estar en medio. Me siento, por ejemplo, aquí, Diego se pone ahí y ella tiene que estar en medio. Ese tipo de cosas porque es muy pequeña. Pero yo le digo a ella desde aquí que mamá no se va a casar porque esa es su obsesión, que no quiere. Luego entonces no vivís juntos. No. 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 Nos vemos cuando tanto su trabajo como el mío, pues, nos deja tiempo, ¿no? Y perdona, ya para terminar, que ya no me vas a querer más. Venga, en la vida. No, si yo sí te quiero. ¿Vivir juntos alguna vez? Pues no lo sé, no lo sé. Eso lo vamos a dejar así a lo que Dios quiera, ¿no? A lo que Dios quiera. Yo quiero que... Porque qué diferencia... ¿Sabes qué pasa? ¿Qué diferencia ves tú entre vivir juntos y casaros? Yo tengo una familia creada. Tengo dos hijos. Francisco ya va a cumplir su mayoría de edad. Y no le he preguntado nunca a mis hijos si... En este caso a Francisco, que es mayor, porque a la niña quizás es muy pronto. Pero a Francisco no le he preguntado yo siquiera si él me dejaría. Porque... es un poco también muy con su madre, un poquito especial. Él sabe que yo tengo una relación con Diego, por supuesto, y viaja con nosotros y nos vamos a Ávila y estamos... Y sabe toda nuestra relación, pero no nos hemos planteado, ni Diego ni yo, de momento, el vivir juntos. ¿Y te gustaría vivir con Diego? ¿Por qué no? Porque todas queremos vivir con el hombre que amamos. ¿Por qué no? Y los hombres quieren vivir con la mujer que aman. Claro, pero nunca se puede hacer lo que uno realmente quiere. Tenemos que depender de muchas cosas y de mucha gente y tenemos que darle tiempo al tiempo, como tu programa. Bien. Pues... ¿Sabes qué me pasa? Que yo vivo el momento, vivimos el momento, que es mucho más bonito. Yo desde hace 18 años no hago planes. Sí. Para nada. Lo comprendo perfectamente. Para nada. Pero... viajo en tren porque me da miedo el avión. No, ¿por qué no nos vamos a un viaje dentro de 15 días? No, yo no planeo nada. Lo que tenga que salir, yo de un día para otro. ¿Sí planeas el futuro de tus hijos? Ellos son jóvenes y tienen toda una vida por delante. Yo ya no. Yo ya tengo ya media vida. No, te queda mucho, Isabel. Media te vida. Queda mucho que trabajar y mucho que amar y tienes que ser feliz. Lo importante es que me siento amada. Amo a una persona y me llevo muy bien. Y eso es... Me siento quizás no con el amor ese primero, por supuesto que no, pero
me ha llegado una edad que... que no me lo esperaba. Pero fíjate que Diego te dice un día, Isabel, quiero que nos casemos. Bueno, que nos casemos, has dicho que no. Bueno, que vivamos juntos. Uh-huh. Hemos quiero dicho que no, juntos, él sabe que no, pero... Y quiero que dejes de trabajar. No, él sabe que eso no me lo puede pedir. No me lo pidió Francisco Rivera, él no me lo puede pedir. Pero tú lo dejaste todo. Pero lo dejé porque yo quise. ¿No te lo pidió él? A mí no me lo pidió nunca. Para nada, y yo sé que Diego eso no me lo dice él porque no. Es como si yo le dijera, deja tu trabajo. No tiene lógica. Yo tengo que seguir trabajando para mantener. Seguir manteniendo mis hijos, mi casa, mi familia, mis cosas, hacienda y muchísimas cosas más. Bueno, Isabel, pues muchísimas gracias por haber estado esta noche en Tiempo al Tiempo. Muchas gracias a ti, Concha. Te quiero mucho y te admiro y te deseo lo mejor. Y detrás de esa mujer tan aparentemente dueña de sí misma, yo creo que hay una mujer tierna, muy cariñosa. Y muy frágil. Y muy frágil. Sí, señora. Y que has tenido que echarle muchísimo valor a la vida. Muchísimo más, pero estoy aquí, afortunadamente, y yo sí quiero decirte solo una cosa. Yo sí te admiro. Profundamente. Gracias. Simplemente bueno, te digo eso. Sé que me tienes cariño. Muchísimo Isabel. Respeto, como a todas mis compañeras, pero a ti es que a través de nuestro amigo y gran maquillador, Juan Pedro, sí. Te tengo como en casa, igual que tú a mí, y, sí. Sin vernos, sin dar la Concha un beso muy fuerte cuando está contigo, y eres muy buena gente. A las personas que conozco y admiro tanto como a ti, me cuesta muchísimo hacer una entrevista. Porque como sé muchas cosas que yo no quiero contar a través de nuestro amigo, pero muchas gracias por haber estado tan sincera, mucho más de lo que yo pensaba. Gracias Isabel Pantoja. Gracias a ti. Un aplauso. Gracias a ti. Muchas gracias. Isabel, gracias. No quiero cortar estos aplausos del público que nos acompaña en Tiempo al Tiempo, ni de los que te están dando en sus casas, estoy segura, pero me tengo que ir al escenario porque tengo a Anthony Blake, no te lo pierdas, hasta ahora, Anthony Blake y Mark Salem, que nos van a sorprender otra vez. Serían Estados Unidos, es como sería lo más típico, lo más típico. Entonces yo le hacía una comparación con una cantante country muy conocida y ella me decía, oh, me diciendo fantástica, ¿no? Muy bien. Bueno, pues gracias, Isabel. You read my mind. Bueno.